Sí, supuestamente es el 10 de abril, de acuerdo al cronograma que se han ejecutado, bueno, los contratistas y por la solicitud de la presidencia, se supone que el 10 de abril será entregado. Estamos trabajando bien acelerado, como ustedes pueden ver. Ya estamos, vamos prácticamente a comenzar a poner alfombra. Ya ustedes están viendo la explanada exterior que ya está un 50% hecha. Y así el parqueo al frente, que ya está también más de un 50% hecho. Creemos que sí, que en el mes y 10 días que nos faltan estaremos cumpliendo. Bueno, ojalá que así sea, ¿no? Todavía yo no tengo una ordenanza de los premios, pero yo creo que sí, que se va a hacer aquí. Lo que hay que buscar la forma de ver qué va a pasar con la Feria del Libro y eso, pero nada, yo creo que será aquí, que será portado. Por ejemplo, los aires acondicionados vienen de fuera. Estas cosas, las plazoletas, los eso de aquí, pero la parte de los dimmers y de la consola de eso viene de fuera, y las luminarias también vienen de fuera. Se ha podido aprovechar las cosas que propiamente tiene el mercado, la hemos podido tener aquí en el país. Pero el teatro muchas veces se nutre de equipos de mucha calidad que no lo hay en el país. Ya la de la sala principal, que va a estar puesta este fin de semana, o se va a comenzar a poner, eso ya está aquí en el país. La que no ha llegado todavía, que debe estar llegando en cualquier momento, son las salas de los lobbies, la alfombra de los lobbies. O sea, eso ya, por eso estamos ya barriendo los lobbies, te lo están viendo. Ya es para esperar que llegue la alfombra. Cosa que tirar una alfombra es una cosa fácil, porque nada más ir desplegando, Rodarla, como rodar, dice. exactamente. Sí. Por ahí anda lo que va, pero quizás sea un poquito más, ¿no? Porque hemos dispuesto también arreglos de las tramoyas y eso. El 3 de mayo, dijeron ellos. Bueno, ellos lo dijeron, ¿eh? Yo no lo he dicho. Hasta que yo no tenga una orden o del ministro o de la presidencia, yo no puedo decir que la fecha es exacta. Porque yo estoy sujeto a lo que yo estoy trabajando para entregar el teatro el 10 de abril. No, yo creo que este sería el lugar, un día más, un día antes, pero tendrá que ser aquí. Porque ya yo no tiene tiempo de hacerlo en otro lugar. Esa es la realidad. Sí, podrá ser un poquito más para allá, o quizás se pueda ajustar aquí con la Feria del Libro, no sé. Ya eso es una cuestión mandatoria. Es un mandatorio que tendrá que hacerlo el ministro con los ministros de la presidencia. Me imagino yo que tendrá que ser así, una ordenanza, no sé, o los dos conjuntamente. Pero yo lo que estoy aquí es como director de teatro, recibo el teatro el 10 de abril y lo que se me diga, eso es lo que yo hago. ¿Qué tenemos planeado para recibir el teatro? ¿Algún concierto? Sí, un concierto, sí, un concierto, un evento, sí. ¿Artistas ya seleccionados? No, no, todavía no. Tengo que ponerme en contacto con José Antonio Molina, que él me dirá qué podemos presentar, o qué él tiene en el teatro cercano que podamos traer, o motivar, o hacerlo con gente de aquí mismo, una Maridalia, esta niña Peñacoma, qué sé yo. Sí, Lo que él tenga montado, él está montando la temporada sinfónica, que sí que puede adelantar uno de esos conciertos.